Es oficial, ya entró en vigencia la ley antimigrantes indocumentados de Florida impulsada por el gobernador Ron DeSantis. El mayor peso con la entrada en vigencia de esta ley hoy primero de julio se siente en comunidades como esta, donde sus residentes en la Florida todavía no saben qué esperarse. Ante el temor de la comunidad de migrantes, el jefe de policía del condado Osceola, Marco López, explicó lo que ocurrirá en su localidad, dejando claro cuál será la postura de su cuerpo de seguridad ante la medida migratoria. Todas esas cosas inmigratorias son muy diferentes y más o menos es algo que nosotros nunca hemos practicado, salir de la rama de prácticas normales para ir detrás de los inmigrantes. Aclara el funcionario, según su percepción, cada condado va a tener que establecer su propia procedimiento y su propia interpretación de esa ley para manejar y trabajar con los inmigrantes de la manera que ellos sienten que va a ser la manera correcta. López dejó claro que sus oficiales no van a cumplir con labores de inmigración al preguntarle si ellos van a cumplir con aplicar la ley migratoria de DeSantis. Su respuesta fue no. No, nosotros nos enfocamos más en los crímenes locales. Vamos a decir, víctimas de crímenes en proceso. Y yo nunca he visto un sheriff que en sí salga de su enfoque de trabajo, porque también nosotros estamos cortos de policías. Nosotros no podemos estar haciendo esos trabajos de inmigración. Incluso pone como ejemplo que cada oficial deberá procesar las cosas de acuerdo a cómo estaban antes. Rompen la ventana de tu carro, un ejemplo. Nos llama, vamos a responder, vamos a tomar la querella y no vamos a preguntar si se encuentra legal o no. Estamos aquí para ayudarlo. El jefe de policía enfatiza que su trabajo es local y está enfocado en reducir la criminalidad y apoyar a las víctimas de crímenes en su condado. Y asegurar que justicia siempre se va a cumplir para la gente. Sin embargo, el uniformado fue duro y enfático al decir de que todo aquel que quiera romper la ley será enviado directo de vuelta a su país. Cuando tú vienes de otro país, no importa de dónde sea, si tú vienes aquí, especialmente el condado de Osceola, el ejemplo que te doy es un señor que vino en visa estudiantil, empezó a hacer amistades con familias del mismo país de origen de él. Él empezó a abusar sexualmente de los niños. Eso sí que no lo vamos a tolerar, no te queremos aquí. La gente que viene aquí usualmente vienen a trabajar y a tratar de mejorar su vida. Pero cuando tú vienes con esas cosas, esas malas mañas, yo digo, esa charlatanería, yo personalmente voy a asegurar que los manden a su país de origen.